Hola, soy Fabián Cubero. Vengan que los voy a invitar a ver el club de mis amores por dentro. Una de las canchas más lindas para jugar. Y ni hablar de la Villa Olímpica, bueno, que ustedes la conocen y es algo extraordinario. O sea, acá estás como si esto lo trasladás a otro país, ¿no? Es espectacular. Entrenamos acá, concentramos acá, almorzamos, descansamos. Bueno, todo lo que refiere a la concentración previo al partido es donde nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo. Tenés todas las comodidades, ¿no? Esto es tuyo, hacés de cuenta que estás en tu casa, esto no es un hotel. Esta es la mía. Y normalmente acá concentro solo, porque hay habitaciones para todos y lo más grande normalmente concentramos solo. Esto es algo que es muy difícil encontrar una cosa así, ¿no? Y tan bien armado y tan bien pensado. Para que vean que los ingenieros laburan y son los que más laburan, ¿eh? Como desordenado, eso es Prato. Prato es bastante desordenado, sí. Prato sí. Bueno, institucionalmente no le tiene que envidiar nada a nadie, por el contrario, ¿no? Yo no dudo mucho que haya instituciones con toda la disciplina que tiene Vélez. No, la entrega, la lucha, el no bajar nunca los brazos, el intentar siempre ayudar al compañero, ir al frente, todo lo que rodea la palabra sacrificio, ¿no? Un poco. Y creo que de esa manera es lo que yo entiendo que se me va a reconocer y por lo que se me reconoce en toda mi carrera. Es un ídolo, Fabián, del club. Yo lo quiero mucho, lo envidio sanamente, pero bien merecido tiene y tendrá el reconocimiento que va a tener siempre con la institución. Cuando llegas con el micro, bajás del micro, subís una escalerita y ya te metes como en un living, que es el paso tanto del equipo nuestro como el equipo visitante, donde está ambientado todo con Onda Vélez, bien alfombrado, con figuras de jugadores históricos de la institución, música, luz tenue. Un sector muy lindo porque le da una buena bienvenida a nosotros porque somos locales. Y a los visitantes también los sorprende un poco, ¿no? Porque es una pasada no muy normal dentro de los estadios. El último de esta nota, exacto, en ese arco. Centro del Pochi, Insúa, pelota parada, segundo palo. En esos momentos es muy normal que se te ponga la piel de gallina. Vuelan papelitos, si es de noche fuegos artificiales, si la gente empieza a alentar y todo, es como que se te pone la piel de gallina. Bueno, muchas gracias por haberme elegido como emblema de esta institución. La verdad que para mí es un orgullo muy grande. Espero que sigan con éxito con el programa también. Un abrazo grande para todos. Chao.